Así es, buenos días, compañera, amables televidentes. Efectivamente, 5 horas se tomó al tribunal de juicio, conformado por María de los Ángeles de Gracia, René Schauer y Carmen Batista, determinar la culpabilidad de Roberto Moreno Grajales, quien era investigado por el femicidio de la docente Diosila Martínez Villarreal. Luego de estas 5 horas, el tribunal de juicio salió y dijo que existían las pruebas suficientes para encontrar culpable al profesor de la cátedra de matemáticas, Roberto Moreno Grajales, quien había asesinado a la docente Diosila Martínez para el 11 de noviembre de 2016 y que los restos fueron enterrados en la finca privada propiedad de la madre del condenado. Vamos a escuchar declaraciones de familiares de la docente cuando daban a conocer que se había hecho justicia y agradecieron al Ministerio Público el trabajo realizado. Y se hizo justicia. Ahora nada más vamos a esperar el día 9 que van a dar la cantidad de años que le van a poner, pero nos sentimos muy, muy contentos con el trabajo de la Fiscalía y el apoyo que todos aquellos nos brindaron porque sabíamos que el culpable era él y no había otro. La muerte de Diosila no quedaba impune. Que no quedara impune, y era algo que nosotros nos habíamos puesto desde un principio como familia y se lo habíamos dicho a nuestra madre que él tenía que pagar por lo que había hecho. ¿Cuántos años espera que le pongan? La pena máxima, así como el señor fiscal lo dijo, que sean los 30 años. Bueno, me siento bastante satisfecho con la labor que se desempeña el Ministerio Público. No es la justicia correcta porque, bueno, es mi hermana, jamás la podré recuperar, pero por lo menos hizo justicia de parte de la fe. Durante la fase de alegatos se le dio la oportunidad por parte de los jueces de juicio a Roberto Moreno Grajales para que se dirigiera tanto a ellos como al público. El mismo, una vez toma la palabra, dijo: soy inocente, yo no maté a la profesora Diosila Martínez. Directamente, pues en todo momento y hasta el final de su salida, señaló ser inocente de la muerte de la docente. Sin embargo, pues el tribunal de juicio confirmó su culpabilidad y fijó para el día 9 de julio que se dicte sentencia, ya que la Fiscalía de Homicidios y el abogado querellante por parte de la familia solicitaron la pena máxima de 30 años de prisión. En medio de las lágrimas también los familiares salieron del órgano judicial en el Distrito de la Vida. Pero también escuchemos declaraciones del abogado querellante, quien dijo que esto demuestra que la justicia siempre gana. Estoy tranquila porque se ha hecho justicia. Y lo único que tengo que decirle es darle las gracias al señor fiscal, al abogado y a todos los que nos acompañaron, los profesores, los alumnos de mi hija, que eran sus alumnos, y darle las gracias a todos. Una justicia terrenal, sin embargo, también cree en la justicia divina. Sí, cómo no, yo siempre he creído en la justicia divina de Dios también. Y estos tipos de psicópatas, de por lo general, actúan con una frialdad y ellos siempre, ante juicio y donde se trasladen, actúan como que si no hubieran hecho nada, como que si las mujeres no valen nada. Y hemos demostrado que se hace justicia. Las pruebas evidentemente así lo demostraron y así lo vio el tribunal en juicio y pudimos pues observar que la decisión final fue condenatoria. Ahora el 9 esperemos pues que le imponga la pena máxima para que le den una reprenda a estos criminales y que la sociedad pueda vivir en paz y las mujeres no puedan ser perseguidas por este tipo de personas en una sociedad que se pueda vivir tranquilo. Durante esta audiencia, peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinaron que la docente Diosila Martínez Villarreal falleció para la fecha del 11 de noviembre de 2016, específicamente no dieron horas sino un aproximado y dijeron que fue en horas de la tarde, justo el día en que Roberto Moreno Grajales aparece en las cámaras de video de una residencia cercana a la de la docente cuando llega en este vehículo y pues se lleva a la docente en el auto junto a la pequeña de tan solo 2 años. Es allí donde la docente desaparece, las cámaras evidenciaron y fue mostrado durante la audiencia cuando la docente se sube al vehículo del profesor hoy encontrado culpable y
se retira con él de su residencia posteriormente, en horas de la madrugada. La pequeña de tan solo 2 años es encontrada abandonada en el distrito de Bugaba. Todo indica que cuando el profesor Roberto Moreno abandona a esta pequeña de tan solo 2 años, ya había asesinado a la docente. Pero también escuchemos declaraciones de la fiscalía, quien dijo que se trató de un trabajo arduo realizado durante casi 3 años una vez se encuentra el cuerpo. Definitivamente que era lo que esperábamos, de acuerdo a todas y cada una de las pruebas que pudimos presentarles, testimoniales, periciales, documentales, y el tribunal muy sabiamente y haciendo uso de esa experiencia, de la lógica, de los conocimientos científicos, igualmente reduciendo todo en el tema de la sana crítica, han valorado cada una de estas pruebas, aspectos importantes que fuimos o que pudimos darles a conocer en su momento a través de cada uno de los intervinientes, en este sentido las pruebas testimoniales, testigos, familiares y demás, y que han arribado pues a la conclusión unánimemente de que el señor Roberto Moreno Grajales es el único culpable de este horrendo crimen donde pierde la vida la profesora Diosila Martínez Vierra. Pena máxima en este caso, pena máxima es lo que está solicitando. Por supuesto que es un femicidio y la pena se establece entre 25 y 30 años y el Ministerio Público está pidiendo la máxima. La defensa de Roberto Moreno Grajales, el abogado Jorge Micolta, anunció durante el veredicto que procederán en los próximos días a interponer un recurso de anulación sobre este veredicto dictado por los jueces de juicio en la provincia de Chiriquí, y que las autoridades de entonces la Corte Suprema de Justicia serán las encargadas de definir el futuro del profesor Roberto Moreno Grajales, quien durante todos los días de audiencia llegó con su cara fijamente a los medios de comunicación. Sin embargo, ayer en horas de la noche, a su salida del órgano judicial, prefirió colocarse un abrigo en su rostro para que no fuera filmado por los medios. Compañeros, de la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí, Mayra Madrid, Next Noticias.